Luego de que se dieran a conocer brotes de COVID-19 en penales del Estado de México y Yucatán, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que por ahora se han logrado contener. Sin embargo, es muy temprano para estar tranquilos. Es cierto que hay dos brotes correspondientes a prisiones del Estado de México y prisiones de Yucatán. En ambos casos se trata de centros de reclusión estatales. Se ha logrado encapsular o contener los brotes. Todavía es temprano para considerar que han sido controlados. Necesitamos esperar necesariamente 28 días, que son dos periodos de infectividad, hasta estar tranquilos de que el brote ha sido controlado. Desde hace 3 semanas, explicó, se hizo pública una guía para el manejo de bioseguridad en centros penitenciarios. Esta guía la hicimos pública hace más de 3 semanas y la acabamos de volver a presentar, está en el micrositio. Esta guía la construimos con las autoridades federales competentes en materia de prisiones federales y con ella ayudamos a través de ellos a entrenar a las personas responsables de las prisiones estatales, con distintos grados de éxito que dependen mucho del involucramiento y de la decisión de trabajo conjunto por parte de las autoridades estatales. Estos mecanismos pueden llegar a tener puntos de falla, por supuesto, no son infalibles. Lo que ha ocurrido aquí es que se ha detectado que personal que trabaja en las prisiones fue quien pudo haber incorporado la infección a los centros penitenciarios. Es decir, no fueron las familias. Esto nos tranquiliza porque sabemos que no hay un brote comunitario asociado con un brote en los centros de reclusión, pero desde luego necesariamente hubo una falla en la práctica de los protocolos de bioseguridad. Por la naturaleza de los centros de reclusión en una población que vive en confinamiento, dijo se requiere de especial cuidado, con filtros y medidas de higiene. Para una población que vive en confinamiento, por la naturaleza de los centros de reclusión, requiere especial cuidado, por ejemplo, en regular las visitas de los familiares a las personas privadas de la libertad. Se tuvo que reducir a la mitad esas visitas, alternando los días de visita. Agradezco, por cierto, a todas las familias de las personas privadas de la libertad que tomaron la medida con enorme responsabilidad. No recibimos una sola queja para las prisiones federales y tampoco conocimos de quejas para las prisiones estatales y centros de reclusión, lo que nos habla de un gran sentido de solidaridad y también responsabilidad por parte de las familias de las personas internas en estas prisiones. Podrían todavía aparecer algunos casos adicionales, indudablemente, porque en la medida en que durante estos días, desde que se conoce el brote, hubieran existido contactos entre alguien infectante y alguien susceptible, podría ser que posteriormente aparezcan casos.